Este día marcará el final de Jerusalén, la amada ciudad de los hebreos. ¡Ataque! Destruyan todo a su paso y quédense con todo lo que quieran. ¡Asesinos! ¡No! ¡No! ¡Jerusalén! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Caminen! ¡Vamos! Oye tú, ¿qué sucede? No puedes caminar. No somos diferentes a ovejas que están siendo llevadas al matadero. Llevarán a los vencidos a Babilonia y los harán pasar el resto de sus vidas sirviéndome a mí. Como esclavos. ¡Miren! Este es el tesoro de Salomón. Hay muchas ofrendas traídas aquí por mercaderes y reyes de los rincones más lejanos del mundo. Este botín de guerra es ciertamente un tesoro apropiado para nuestro rey Nabucodonosor. Todo lo que está aquí será removido. ¡Quiten el oro de las paredes! Sí, señor. Miren. Todo está hecho de oro. Adiós, Jerusalén. ¡Adiós para siempre! ¡El templo! ¿Cómo pudieron? Ezequiel, debemos salvar las escrituras. No. Resiste, anciano. Lo ayudaré. Ezequiel, no te preocupes por mí. Pero... Conozco una salida secreta. ¿A dónde los están llevando? A nuestro pueblo de Jerusalén le han puesto cadenas. Hace mucho tiempo, Moisés guió a nuestro pueblo a esta tierra, como el Señor se lo prometió a nuestros ancestros. En ese tiempo, el templo era solo un almacén donde se guardaba el arca de la alianza. El arca contenía las tablas de piedra sobre las que estaban grabados los mandamientos. Dos querubines estaban ubicados sobre el arca,
y un candelabro colocado delante de ella. Por muchos años, el rey trajo riqueza a su pueblo. Y cerca de su palacio en Jerusalén, el rey Salomón erigió un templo de piedra para el Señor, cuyas paredes cubrió con oro. Pero la riqueza y el pecado comenzaron a oscurecer los corazones de nuestra gente. Y finalmente, el culto a ídolos extranjeros fue traído a la capital del propio pueblo del Señor. Jehová, el invisible Dios Todopoderoso, tomó a su pueblo que se había sumergido de ese modo en el pecado y lo entregó en las manos de sus enemigos. El Señor Todopoderoso dijo así: convertiré los viñedos en tierra árida. Ahora Jerusalén llora. Usted casi parece regocijarse con la destrucción de su propio pueblo. He visto el futuro distante y me lamento y me regocijo. Los pecados de nuestro pueblo, que son tan rojos como un paño teñido, un día serán perdonados por el Señor. Y de nuevo seremos tan puros como la lana virgen. Este pueblo que hoy camina en la oscuridad, algún día verá la gran luz, pues un Salvador nacerá entre ellos. Nos será dado un niño que se sentará en el trono del rey David. Él reinará sobre toda la gente de la tierra, trayendo paz y justicia. Él ayudará al pobre y castigará a los malvados, y ese reino no será destruido. Ezequiel. Sí. ¿Dónde está Babilonia? Al final de este desierto. Yo jugaba y cuando regresé a casa, no había nadie allí. Si no encuentro a mi padre y a mi madre en Babilonia, habré perdido mi hogar. Eres hebreo, y donde haya gente hebrea, tendrás un hogar. Pero yo voy a encontrar a mis padres. Seguro que voy a encontrarlos. ¡Ezequiel! Así es Ezequiel, el profeta de Jerusalén. ¿Qué te sucedió? No importa, estás a salvo. ¿Y quién eres tú? Yo soy Nun, el hijo de Rahab. ¿Soy un hebreo? Sí, esta de veras es una cara hebrea. ¡Nun! ¡Madre! Nun. Pensé que nunca te volvería a ver. Oh, gracias, Señor. Madre, ¿dónde está mi padre? Madre. ¿Qué sucede aquí? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos, vuelvan a sus tiendas! ¡Vayan ahora!
¡Alto! ¡Entrégame eso! ¿Qué es esto? Nada más que rollo sin valor. ¡Date prisa! ¡Sal de aquí! ¡Muévete! ¡Vamos! Para ti puede ser una pila de rollo sin valor. Pero para los israelitas... es un tesoro invaluable. Y así, los israelitas se convirtieron en esclavos y fueron forzados a reubicarse en Babilonia. Así empezó su larga prueba de servidumbre. ¡Espera! ¡La pared! ¡Vamos! Es una fiesta de bodas. Quizás podamos conseguir algo de comer si vamos por atrás. ¿Ah? Pónganse en fila. Está bien. ¿Qué hacías tú en Jerusalén? Bien, yo era orfebre en el palacio del rey Salomón. Este es un trabajo muy fino. Gracias, señor. ¿Dominas el arte de escribir? Ajá. Sí, has mejorado grandemente. Sí, señor. Ezequiel, ¿cuántas palabras hay aquí en tus rollos? Quizás miles. Creo que debe haber mil veces eso. Pero... ¿harás copiar todo lo que ha sido escrito en ellos? Allí están todas las palabras del señor. Son los registros del pasado de nuestro pueblo. ¿Quién descubrió las palabras? Nuestros ancestros. Les fueron enseñadas por el Señor. Ezequiel, siempre estás hablando de la palabra de Dios. ¿Crees que todas las cosas son obra de Dios? Sí. Fue el Todopoderoso quien creó el cielo y la tierra. Si no existiera Dios, entonces no seríamos más que polvo sin vida. ¡Nabucodonosor! ¿Qué sucede, Nun? Ven, vámonos. Espera. ¿Qué estás haciendo? Un babilonio tiene a Nun. ¿Por qué? Nun robó una oveja a los babilonios. Pero Nun es un ladrón. Llévame a los babilonios.
Nun no es un ladrón. ¡Yo no soy un ladrón! ¡Silencio! ¡Debí soltar la cuerda con mis propios ojos! ¡Madre! ¿Es usted la madre de este niño? Sí. Usted entiende, me imagino, cuál es el castigo para un hebreo que le roba a un babilonio. Señor, he sufrido muchas penurias hasta ahora. He perdido a mi esposo, así como mi hogar y todas mis posesiones. Y también a Jerusalén. Pero mi peor infortunio es que mi hijo haya cometido este gran pecado y hoy haya roto el mandamiento de nuestro Señor. Por favor, déjeme sufrir cualquier castigo que sea apropiado para este acto. ¿No has venido a pedir que tu hijo te sea devuelto? No pido que me devuelvan a mi hijo. Un hijo que no puede obedecer los mandamientos del Señor debe ser castigado por el Señor para que no robe. Y yo también, como la madre de este niño. No tengo nada más que ofrecerle. Debo compensarlo por su pérdida. Esto me fue dado por mi madre, quien murió en el desierto mientras nos traían a Babilonia. Yo se lo entrego. Ustedes, los hebreos, poseen una fuerte voluntad. Su Dios es en verdad grande. No necesito este collar. Le devolveré a su hijo. Creo que lo criará para ser un gran hombre. Ve a besarle la mano a ese hombre. Él es mucho más honorable que cualquiera de nosotros. Madre. No. Pero... Oh, no. Pero yo no quería robar la oveja. La cuerda le lastimaba el cuello. Solo lo iba a dejar libre. No. Aún hay mucho que tienes que aprender. Escuchen la palabra del Todopoderoso. Él tendrá compasión de nosotros que hemos sido esclavos. Si podemos seguir fielmente sus mandamientos, entonces algún día el Señor nos salvará de seguro. Cuando Moisés bajó de la montaña, trajo las tablas sobre las cuales estaban los 10 mandamientos. Primero, no adorarás a otro Dios sino a Dios tu Señor. Segundo, no harás imágenes de falsos dioses. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, descansarás el sábado. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falsos testimonios. Décimo, no codiciarás la esposa de tu vecino, ni ninguna de sus posesiones. Así, los israelitas trabajaron arduamente por 70 años como esclavos en Babilonia. Se arrepintieron de haber desdeñado al Señor y una vez más aprendieron a obedecer sus mandamientos. Mientras vivieron la penosa vida de esclavos, continuamente transcribieron su historia y los mandamientos del Señor, y los leyeron una y otra vez. Estos actos les dieron un gran alivio y sus espíritus se fortalecieron.
Los israelitas buscaron la palabra de Dios como un pilar sobre el que se apoyarían en su diaria vida. Thank you.